Este video ha sido auspiciado por Devir Américas. Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El día de hoy, gracias a Devir Américas, hago un rápido recorrido por Barcelona, la Rosa de Fuego. Este juego ha sido creado por Marcelo Nepitelo y Marco Maggi, ambos conocidos por la Guerra del Anillo y la Batalla de los Cinco Ejércitos. En Barcelona, encarnamos a poderosas familias que participan del desarrollo urbanístico de la ciudad, que se inició a finales del siglo XIX y duró hasta inicios del siglo XX. Pero todo este desarrollo no solo trajo progreso y riqueza para algunas familias, también generó inmigración y posteriores conflictos sociales. El tema está recontra metido en el juego, en las ilustraciones, en los componentes, en la mecánica. Esta última se basa en colocación de los zetas, gestión de la mano y conteo por mayorías, lo cual finalmente se traduce en puntos de victoria. El juego va de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años y con una duración promedio de 90 minutos. Si quieres saber un poco más de las reglas y qué me pareció, acompáñame con el recorrido. Bueno, primero vamos a empezar con los componentes del juego. Esta es la caja, va con una ilustración tremenda, la carátula es muy bonita. Se ve al fondo unos edificios de la ciudad de Barcelona, se entiende. Y al costado un grupo de familias aparentemente ricas o adineradas. Y a la izquierda tenemos la clase trabajadora. En el reverso tenemos una imagen del tablero ya montado. Esta imagen también está en el tablero, la gente de la clase trabajadora protestando. E información del juego, de 2 a 4 jugadores, 90 minutos, 10 años a más. Dentro de la caja también podemos ver esta cuna, que está también ilustrada. Aparentemente son unos azulejos como mosaicos, bien armado. Y alrededor, acá hay unos adornos, y alrededor también hay como unos asientos acolchados. Esto parecen los asientos de los palcos, de los teatros. Ese detalle está buenazo. La caja tiene un detalle tremendo. Ahora vamos a ir con el detalle del tablero. Tenemos un gran tablero de 6 alas. Con unas bellas ilustraciones. En la parte superior izquierda está el marcador de época, que son 3 épocas divididas en 2 fases la primera, en 2 fases la segunda y en una fase la tercera época. Y hay unas ilustraciones de unas damas ahí bien ataviadas, bien arregladas. Detrás, este es el marcador de puntos de victoria, que está aparentemente sobre una cornucopia o un cuerno de la abundancia, con unas monedas ahí que salen en la parte superior. Aquí unas damas también dibujadas, que están en una especie de baños, Barcelona, la Rosa del Fuego. En la parte inferior hay como una bomba, la mitad de una bomba, y este track encima, que es un track de conflicto social. Este mide el grado de conflicto que hay en la ciudad que se genera por la construcción de los edificios. Y en esta parte de acá, donde vemos a estas personas protestando, representan al Raval, que es uno de los barrios más con mayor población en la ciudad de Barcelona, donde justamente está la clase trabajadora y comienzan las huelgas. Aquí vamos a poner a los huelguistas. Además, aquí tenemos 2 círculos detallados, que está el Palacio Montjuïc, donde van los soldados reales, que son los que van a contrarrestar las huelgas. Y aquí están, en la parte superior, las barricadas, que es donde vamos a poner a los huelguistas que ya están haciendo protestas o teniendo conflictos directamente con el Estado. Y aquí en la parte izquierda tenemos el Auca de Prestigio, que es un track donde medimos el prestigio de los jugadores. Y está ilustrado con a semejanza de las caricaturas de la época. Y además hay un texto de ambientación sobre, según en la situación que estés, cómo va mejorando tu prestigio. Hay un texto de ambientación ahí un poco gracioso. ¿Qué más tenemos? Tenemos 7 fichas de inmigración. Estas nos dan la tasa de inmigración que tenemos, que va a ir saliendo aquí. Y además, cuando van saliendo y definen la tasa de inmigración, sirven para marcar las rondas en las que estamos. Tenemos además 90 piezas de ciudad, de estos 3 diferentes colores, 30 para cada uno de los colores. Miren estos, en el color morado, verde y amarillo, que por un lado tienen el color y al reverso tienen el mismo color, pero más pequeño, reducido, y alrededor con unos árboles, ¿no? Estos tienen 2 estados diferentes que se los explico ya cuando estemos jugando. Son 90 estas fichas, 30 para cada uno de los colores. Tenemos un mazo de cartas de ciudad, que son 36 de estas cartas de ciudad, 39 de estas cartas de popularidad con dorso verde, 6 cartas de prestigio, que son estas cartas de color rojo, y una carta de huelga. Huelga laboral, que es una única carta del reverso de color marrón, pero esta puede estar boca arriba. Además tenemos una ficha de primer jugador. Esta es una entrega al primer jugador, es tremenda fichaza, me parece que debió ser más pequeña, pero bueno, ahí está. Y es una entrada a un palco, ¿no? Eso es lo que indica. Además tenemos
las tarjetas de familia. Cada jugador, y por cada color hay una tarjeta de familia, son cuatro tarjetas las que hay. Y estas tarjetas tienen acá una secuencia de juego y aquí un espacio para poner las fichas de influencia. Que ahorita les voy a explicar de qué se tratan las fichas de influencia. Vienen 16 de estos soldados, estos son los soldados, me olvidé decirles. Los soldados se ponen aquí en el Palacio Montjuic. Vienen de estas fichas de influencia 36 fichas de influencia. Estas fichas de influencia son de tres tipos y se ponen en esta bolsa. Además vienen, ¿verdad?, dos bolsas de tela. En esta bolsa roja se ponen las 36 fichas de influencia, que son tres figuras diferentes. Bueno, me han salido tres iguales. Son estas tres tipos de fichas diferentes, con el rostro, con un perfil de una persona que se le apoya a los personajes. Este barquito se le apoya a las colonias y este es el apoyo a la corona. Son 36 esas fichas. Además, por cada color tenemos 20 edificios divididos en cuatro tipos. Que son edificios estos de cuatro puntas, de tres puntas, de dos puntas y de una punta. Son 20 edificios para cada uno de los colores. Y además, 20 huelguistas para cada color. Que son estos de acá, que estos van a ir a hacer las huelgas. Además tenemos 10 fichas de obelisco, que son estas que están acá, que se utilizan para cuando cierras un bloque. Y tenemos estas tarjetas de influencia. Estas tarjetas de influencia se adquieren gastando las fichas de influencia que les he mostrado aquí. Gastando fichas de influencia de acuerdo a lo que indica acá abajo, se puede adquirir estas tarjetas que al final nos dan la cantidad de puntos de victoria que indica acá en la parte superior. Y además tenemos en el marcador del AUCA, se ponen estos sombreritos que también viene uno para cada color, donde hacemos el seguimiento del prestigio. Y también tenemos estos marcadores de punto de victoria que tienen por un lado una moneda y por el otro lado el número 40, más 40 sobre la misma moneda, porque cuando llegas al número 40 lo vuelves a poner acá y estás en 41 o 42. También tenemos un marcador de bomba, que es el que se pone aquí en el track de conflicto social. Como vamos a hacer una simulación a tres personas, a tres jugadores, lo ponemos aquí donde hay tres figuritas. Y esos serían todos los componentes. Ya tenemos todo dispuesto para nuestra partida. Se ponen todos los elementos alrededor. Las fichas de inmigración se ponen al lado de los marcadores de fase. Son cinco fases, como les dije, dividido en tres épocas. Y las fichas de inmigración son las que nos van a dar la tasa de inmigración en cada una de las fases. Se ponen los marcadores de prestigio en el valor 1. Las fichas de marcador de puntos de victoria a un lado del track. El marcador de bomba se pone en donde indica el inicio para la cantidad de jugadores. Este es el inicio para 3 jugadores, se pone aquí. Y todos los soldados se ponen en el Palacio Montjuic. Cada jugador recibe su tarjeta de familia y además sus 20 edificios y sus 20 huelguistas. Además coge secretamente de la bolsa una ficha de influencia. Estas fichas, como les dije, tenían diferentes iconos. Cada uno cogió una ficha y esto va a marcar la alineación que tiene cada uno, o lo que está apoyando durante toda la partida, ¿no? En este caso le está apoyando a los personajes y los otros dos a la realeza. Se entrega la carta del primer jugador, se elige al azar al jugador y se le entrega su carta al primer jugador. Y cada jugador recibe 4 cartas de ciudad. Y este es su mano inicial. Cada fase un jugador puede iniciar con máximo 4 cartas en la mano. En la fase de inicio de la partida son 4 cartas de ciudad, porque se lo ponen solo esas 4 cartas. Y estamos listos para iniciar la partida. ¿Qué es lo que se hace en cada fase? Primero se coge una ficha de inmigración para definir la tasa de inmigración. Sales, en este caso sale 6. Si sale el número 6 en cualquiera de las fases, ese número 6 se descarta. El 6, la tasa de inmigración de valor 6, solo sirve para la quinta fase, que es en la tercera época. Entonces en esta se descarta y se coge una nueva ficha de inmigración y se coloca aquí. Aquí tenemos la tasa de inmigración, ahora es 5. ¿Cómo empiezan los turnos? La fase se divide primero en definir la tasa de migración y en los turnos individuales de cada uno. ¿Qué hace cada jugador en su turno individual? Coge su mano de cartas, este es el turno color amarillo, y juega su carta, descartándola y hacer la acción que dice la carta. Todas las cartas tienen estos símbolos acá arriba. Esta iconografía es muy simple de entender. Te dice que puedes construir sobre una loseta morada un edificio de este tipo, de tres puntas o de una punta. Ahí aquí, antes de iniciar, les voy a hacer unas aclaraciones sobre el juego. Los edificios tienen, son 4 edificios diferentes de una cúpula, 2, 3 y 4 cúpulas. Aquí esta es la hoja de ayuda que me la imprimí de la página de Vir. Y el color que han puesto, por ejemplo, es el amarillo.
Entonces, estos edificios, los de la clase alta, son de una cúpula, de dos cúpulas, va a clase media, clase trabajadora, tres cúpulas, y finalmente la renta baja es de cuatro cúpulas. Y tienen un estatus al costado. Este estatus está definido por el tipo de cúpula, ¿no? Un edificio de cuatro cúpulas o cuatro puntas tiene un estatus 4. ¿Por qué tiene más estatus el de la renta baja? Porque puede alojar a más personas. Entonces, esto te va a ayudar al prestigio. El estatus te ayuda a ganar más prestigio. Eso lo vamos a ver ahorita con los ejemplos. Pero este era para que lo tengan un poco más claro. Las de clase alta tienen menos estatus. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar a jugarlo ya para hacer la simulación. Este jugador, el jugador amarillo, va a jugar esta carta. ¿Qué es lo que dice esta carta? Bueno, hay un texto de ambientación ahí para un poco ponerse en el tema. ¿Cómo juegas esta carta? Primero coges una ficha del color que te dice y decides con qué edificio vas a construir. Bueno, yo voy a construir con el edificio de estatus 1. ¿Por qué? Porque te da menos prestigio, pero los edificios de clase alta, conforme la clase es más alta, te va a dar más puntos de victoria al final del juego. Entonces tú puedes irte por buscar prestigio, que también te puede ayudar a conseguir puntos de victoria, o ir de frente a las puntuaciones finales. Entonces vamos a verlo cómo funciona eso acá. Pero no es lo único que te va a definir, obviamente. Entonces, quiero construir esta ficha. ¿Cómo se construye? Si no hay nada construido, puedo usar cualquiera de los puntos de salida del mismo color, del color morado, que está en los tres distritos diferentes. O me debo poner al costado de cualquiera de los colores iguales, en este caso el morado. Entonces vamos a poner aquí esta ficha y vamos a construir un edificio de una cúpula. Cojo una ficha de una cúpula y listo, lo construyo. Pero acá hay un asterisco. Cuando construyes una ficha de un edificio de una cúpula, acá abajo dice, y si llega a leer, dice, coge dos fichas de influencia de la reserva, quédate una y devuelve la otra y la bomba avanza más uno. Entonces, el jugador, coges las dos fichas de influencia, eliges cuál te vas a quedar, yo me quedo con esta, y esta la pones aquí, en el espacio que tienes definido para tus seis fichas de influencia, y la otra la devuelves a la bolsa roja. Y además, el track avanza más uno. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Después de que uno ha construido su edificio, tiene que poner los huelguistas. Los huelguistas en el rabal. Cada vez que yo construyo un edificio, genera un impacto en el pueblo, en la sociedad. Entonces, ¿cómo defino cuántos huelguistas pongo? Simplemente resto a la tasa de inmigración, le resto el estatus de mi edificio. Es por eso que les decía que esto me va a quitar en algún momento prestigio. ¿Por qué? Porque estoy trayendo 5 huelguistas menos una cúpula, 4 huelguistas estoy poniendo en el rabal. 5 es la tasa de inmigración, una cúpula y pongo 4 huelguistas. Y de frente he puesto 4 huelguistas en el rabal. Y eso es lo que ha generado mi construcción. Ese es el impacto social que ha generado, digamos, mi construcción. Como les comenté, el tema está metidazo en todas las acciones. Van a ver, ahorita, por ejemplo, he construido un edificio de clase alta y eso ha generado que traigan 4 huelguistas al rabal. Vamos con el siguiente turno. Ahora vamos con el jugador azul. Vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿no? A ver, cartas tienen. Se va a ir, se han tocado 4 iguales, ya bueno. Vamos con el verde, el azul, perdón, él va a jugar esta para construir una loseta verde, cogiendo la loseta verde y se va a venir por acá. Y va a construir un edificio de 3 puntos. Un edificio de 3 puntos por aquí. Y como el edificio de 3 puntos no tiene una acción adicional, simplemente se descarta y hace lo mismo, la resta. La tasa de inmigración es 5, menos 3, estatus 3, tiene que poner 2 huelguistas en el rabal. Y ahora le toca el color rojo, el turno es por orden horario. Y el rojo, vamos a ver qué colores tiene. El rojo tiene también morados, de repente él también quiere meterse en el morado. Entonces, todos tienen que jugar todas sus cartas hasta acabar la fase. Y hace lo mismo. Juega esta carta morada y va a construir un edificio morado, y aquí está lo que les decía, se puede poner en una salida morada o al costado de otro edificio, aquí, aquí o aquí, ortogonalmente. Entonces se pone aquí al costado y va a construir un edificio de estatus 2. Descarta la carta, edificio estatus 2, y 5 menos 2 tiene que poner 3 huelguistas. Y esta es tu contribución de huelguistas al rabal.
Le toca nuevamente el amarillo. Como el amarillo tiene otras moradas, él también comienza a completar esta morada. Y así vamos a seguir continuamente, ¿no? Pone esta morada y va a construir un edificio 3, porque ya no quiere tener más inmigrantes, ¿no? Entonces va a ser de estatus 3 para disminuir un poco sus inmigrantes. Pone un edificio morado por aquí. Un edificio estatus 3, 5 menos 3, pondría 2 inmigrantes. Pero aquí ya llegó a 6 inmigrantes. Entonces se está excediendo del límite. ¿Por qué? Porque el límite es 5 inmigrantes en el Raval. 5, perdón, huelguistas en el Raval. Al excederte, cada vez que te excedas, pones todos los que te toque poner, coges 2 y 1. Lo mandas a las barricadas y otro vuelve a tu reserva. Si con esto no ha disminuido tu cantidad, vuelves a repetir la operación. En este caso sí, estamos en 4, que son menos de la cantidad máxima, así que he vuelto unas barricadas y otra vuelta a mi reserva. Y le tocaría al color azul nuevamente. El color azul va a jugar, tenía cartas verdes nada más, ¿no? Entonces va a jugar esta carta verde que le permite construir un edificio de 4. Él no quiere meter muchos huelguistas, coge una ficha verde, la pone por aquí a su costado y pone un edificio de 4, 5 menos 4, 1, así que pondría solo un huelguista. Toca el rojo nuevamente y el rojo va a tratar de completar nuevamente el cuadrado morado. Escoge un bloque morado y va a construir un edificio de 4, de estatus 4. ¿Para qué? Para traer menos huelguistas. Descarta la carta y coge un edificio de 4. Entonces, la verdad que este es un tablet, era eso que tenía que poner la cámara recontra arriba. Al poner un edificio de 4, hace la resta 5 inmigrantes menos un edificio de 4, tiene que poner un inmigrante y todavía sigue dentro del nivel permitido. Ahora que hemos completado un bloque se llama a estos edificios juntos. Inmediatamente el jugador que completó el bloque, que fue este, el color rojo, coge uno de estos obeliscos, coge el obelisco y lo pone aquí al medio. Con esto está indicando que está cerrado ese bloque. Ese bloque ya es un bloque de 4 y está cerrado. ¿Qué se hace acá que se cierra un bloque? Lo primero, se puntúa prestigio. ¿Cómo se puntúa prestigio? Gana un punto de prestigio cada uno de los jugadores que está implicado en ese bloque. Como hay solo dos jugadores, el amarillo y el rojo, el amarillo y el rojo ganan un punto de prestigio cada uno. Y además gana un punto adicional el jugador que tenga mayor estatus en ese bloque. ¿Cómo se define el estatus? Bueno, suma simplemente el estatus de cada uno de tus edificios y el que tenga más estatus es el ganador. En este caso, el jugador rojo tiene un edificio de 4 de estatus y otro de 2, sería 4 más 2, 6. Y el jugador amarillo tiene uno de estatus 3, no sé si voy a ver acá, estatus 3 y estatus 1. 3 más 1, 4, así que gana el color rojo y el color rojo recibiría un punto adicional de prestigio. Le toca ahora sí nuevamente el color amarillo. El color amarillo tenía carta ya verde y amarillo. Entonces se va con la carta verde, juega la carta verde y va a construir uno de estatus 4 porque ya está excedido en huelguistas. Entonces coge una ficha verde y la pone aquí para completar y pone una de estatus 4. Entonces 5 menos 4 va a tener que poner un huelguista por aquí. Y le toca nuevamente el color azul. El color azul tenía puro verde, así que va a completar una de sus fichas verdes y va a jugar esta carta, la descarta, pone una ficha verde y esta carta le permitía construir uno de 3 y de 2. Así que va a construir uno de 2 porque también cuanto menos puntas te da más puntos de victoria, ¿no? Como dije, es inversamente proporcional, así que va a construir este, lo pone por aquí y primero hace la resta, 5 menos 2 de estatus, tiene que poner 3 huelguistas y se excedió nuevamente. Al excederse, coge 2, uno va a las barricadas y el otro va a su reserva. Y ahora le toca, como se ha cerrado el bloque, nuevamente se pone esta ficha de obelisco y se puntúa el prestigio. Los implicados son el azul y el amarillo y además avanza el azul un punto de prestigio más porque es el que tiene más estatus en el bloque. Le toca finalmente al color rojo y el color rojo lo que hace es jugar esta ficha amarilla que le permite construir uno de 4 o de 3. Con esta ficha amarilla y construye un edificio de 4. Lo va a poner por aquí.
pone 4. 5 menos 4 es un inmigrante y todavía sigue en el límite. Juega el color amarillo también, la tarjeta amarilla, descarta su última carta y va a jugarse uno de dos, porque él está apostando mucho los puntos de victoria al final. Estamos haciendo una estrategia de ese tipo. Entonces juega la ficha amarilla, la pone acá al costado del amarillo y se pone un edificio de 2. Al poner un edificio de 2, hace la resta 5 menos 2, tiene que poner 3 huelguistas y nuevamente se excede. Coge 2, uno va a las barricadas y uno vuelve a la reserva y sigue excedido, así que nuevamente coge 2, uno va a las barricadas y otro va a la reserva. Y ya tiene ahorita hasta 3 huelguistas en las barricadas. Le toca nuevamente al azul. Tiene una verde y va a poner uno de status 4. Así que coloca, baja esto, coge una verde y lo va a poner al costado de, para seguir buscando espacios acá, y pone un edificio 4. 5 menos 4, tendría que poner un huelguista. Y aquí sigue dentro del límite. Así que no hay ningún problema. Finalmente, el color rojo juega otra tarjeta verde. Y también va a jugar un edificio de 4 en una ficha verde. Un edificio y pone un edificio de 4. Aquí no se ha cerrado un nuevo bloque. Los bloques solo son de 4 y este bloque ya está cerrado. Estas dos fichas pertenecen a otro bloque, así que no se cierra un nuevo bloque. Hacemos la resta 5 menos 4, un inmigrante, y como se excede, coge un inmigrante a las barricadas y otro inmigrante a la reserva. Y han terminado todos los jugadores su turno, todas sus fases, y ahora viene la fase de revuelta, porque ha terminado la fase ya. Esa es la parte final de la fase. Todas las cartas cartadas se siguen acumulando a un lado y ahora viene la revuelta. ¿En qué consiste la revuelta? Se coge la bolsa negra y todos los huelguistas que están en el rabal, perdón, aquí en el rabal, vienen a la bolsa. Esto se movió. Todos los huelguistas del rabal vienen a la bolsa. Y además se coge tantos soldados como el número de huelguistas que hay en el rabal, o el número de jugadores, el número que sea mayor. Entonces, en las barricadas hay 5 huelguistas y jugadores solo somos 3, así que se coge 5 soldados. Entonces se cogen 1, 2, 3, 4, 5, porque es el número mayor entre huelguistas en las barricadas y el número de jugadores. 5, y se mete también a la bolsa. Listo, se mezcla todo y comienza a sacarse uno por uno fichas, pero de acuerdo al número de la tasa de inmigración, que es 5. Entonces cogemos 5 fichas y sale un soldado, otro soldado, van 2, otra ficha azul, van 3, uno rojo, van 4, y finalmente otro soldado más y van 5. Y esa es la nueva cantidad de personajes, de huelguistas y de soldados que hay ahora en las barricadas. Entonces, comienza ahora las pérdidas de prestigio. Los jugadores que tienen personajes en las barricadas pierden tanto prestigio como el número de huelguistas. Entonces, el amarillo pierde 3 puntos. 1, 2, 3. El azul pierde 2 puntos. 1, 2. Y el rojo también pierde 2 puntos. 1 y 2. Y además, el track de conflicto social, el marcador de conflicto social, se mueve tal cual la cantidad de soldados que hay en las barricadas. En este caso hay 3 soldados. Entonces, estos 3 soldados hacen que se mueva este marcador 1, 2 y 3. Y listo. Ya terminó la revuelta. Vamos a seguir acá. Y entonces, ¿qué viene después de la revuelta? El jugador que tiene más huelguistas en las barricadas recibe la carta de huelga laboral, que es esta carta de acá. Entonces, esta carta es una carta que ahora está en la mano del jugador del jugador amarillo. ¿Qué hace esta carta? Bueno, esta carta te hace perder un turno, porque simplemente en vez de jugar una carta para construir, juegas esta carta para perder un turno. Y al final, si tú eres el jugador que la mantiene hasta el final de la partida, pierdes hasta 4 puntos de influencia. Hasta 4 puntos de victoria, digo, si estás en la parte de influencia roja, o 2 puntos de victoria si estás en la parte positiva. Bueno, esta carta la recibe el jugador amarillo. Lo segundo que se hace después de haber repartido la carta de huelga es repartir la carta de prestigio. Esta carta de prestigio se reparte una por cada fase.
En esta fase se tiene que repartir una carta. ¿Y a quién se le da? Al que tenga mayor prestigio en el AUCA de prestigio. Como hay un empate, el rojo y el azul están en el empate, el desempate se resuelve por el orden de turnos. Entonces, este era el primer jugador, el segundo jugador es el azul, así que como viene primero el segundo jugador, el color azul, es el que se lleva esta carta de prestigio. Y esta carta de prestigio va a su mano ahora. Las cartas de prestigio son iguales que las cartas de ciudad, sirven para construir, pero te da más ventajas, ¿no? Si se dan cuenta, con esta puedes construir los diferentes cuatro tipos de edificios y además puedes mover en el track de la AUCA de prestigio 4 puntos. Y además te da una acción adicional, dice, escoge un tipo de edificio, ganas un punto de victoria por cada edificio de ese tipo que tengas en el tablero. Esto lo vamos a ver ya cuando lo jueguen, ahora lo vamos a mostrar. Y después comienzan, después de haber repartido carta de huelga y carta de prestigio, se reparten las cartas de popularidad. Para repartir las cartas de popularidad se comienzan a hacer una pequeña mecánica de mayorías en cada uno de los distritos. ¿Se acuerdan que les comenté que habían tres distritos? El de izquierda, derecha y San Martín. Entonces se comienzan a comparar el estatus de los edificios. Se hacen mayorías por tipo de edificio, por el estatus que tiene cada uno de ellos, para asignar estas cartas de popularidad. Y solo se hacen estas comparaciones con los edificios de estatus 4, 3 y 2, porque el estatus 1 es de la clase alta y esto no favorece al pueblo. Entonces, empecemos así. Veamos aquí en el lado de la izquierda, esta es la línea punteada que está dividiendo este bloque en dos, por si acaso. Entonces, comenzamos a comparar mayorías con los edificios de estatus 4. El azul tiene 1, 2 edificios, el rojo tiene 1, y el amarillo tiene 1. Entonces, como el jugador azul tiene 2 edificios de estatus 4, recibe, es el que gana la mayoría de los edificios de estatus 4 y recibe una carta de popularidad. Vamos con los edificios de 3. El edificio de 3 tiene el azul y el amarillo. Nadie más tiene en este distrito edificios de 3 puntos. Entonces, como están empatados, se resuelve esto primero por el AUCA de prestigio. Como el jugador azul tiene mayor nivel en el AUCA de prestigio, él gana la carta de popularidad. Ahora vamos al edificio con estatus 2. Estatus 2 tenemos un edificio azul y un edificio rojo. Entonces, como están empatados en mayoría, tenemos que definirlo ahora por el track de la AUCA de prestigio. Pero aquí también están empatados, amarillo y azul están empatados. Así que lo siguiente que se hace después de que se compare el AUCA de prestigio es por el orden de turno. Entonces primero está el amarillo, después viene el azul, así que el azul gana y se lleva esta carta de popularidad. Porque él está primero, después venía el rojo, así que gana esta carta de popularidad. Listo, y ahí se hicieron los cuatro, las tres comparaciones de los tres tipos de edificios, de estatus 4, de estatus 3 y de estatus 2. Y ahora se hace lo mismo por cada uno de los distritos. Aquí solo se puede ver mayorías de 4. Con la mayoría de 4 gana el color rojo, así que le damos una carta de popularidad, porque el único edificio de 4 puntas es el rojo. De 3 no hay, de 2 tampoco hay, y de 1 solo hay amarillo, pero ese no recibe carta de popularidad. Y lo mismo hacemos aquí en el distrito de San Martín. Edificio de 4 tiene el color rojo, es el único que gana la mayoría. Edificio de 3, de estatus 3, no hay. Y edificio de estatus 2 es el color amarillo, así que él gana una carta de popularidad. Las cartas de popularidad son iguales a las cartas de prestigio y de ciudad, te permiten construir, pero además algunas te permiten hacer algún evento. Entonces tú debes elegir si usas la construcción o si usas el evento. Algunas cartas no tienen evento, simplemente usas esta construcción y además aplicas el efecto que dice acá. Solo las cartas que dicen evento, tienes que decidir si usas la construcción o el evento. Este jugador ya tiene 4 cartas en la mano, así que no tiene que completar su mano. Este jugador solo tiene 2 cartas y todos los que le falten cartas se completan con cartas de ciudad. Y este jugador completa con cartas de ciudad. Listo. Bueno, finalmente ya acabó todo y se disipa las huelgas. Lo que pasa es al final de una fase todos los soldados vuelven a Montjuic. Y todos los huelguistas vuelven a la reserva de cada uno de los jugadores. Por lo que las barricadas y el rabal quedan vacíos al final de una fase. Al final de una fase, las barricadas y el rabal quedan vacíos. Finalmente se le asigna la ficha de primer jugador al jugador que tiene la carta de huelga. En este caso es el color amarillo, así que el color amarillo sigue siendo el primer jugador. Él tendría la carta de huelga.
y ya estamos listos para iniciar la siguiente fase. ¿Cómo se inicia la siguiente fase? Simplemente se vuelve a sacar una ficha de inmigración que nos ha salido 4 y se vuelve a iniciar. Bueno, voy a tratar de disponer rápidamente las losetas, pero basándome en las cartas que tenemos. Ya sacamos la tasa de inmigración, entonces vamos a empezar el primer turno. El jugador de aquí, bueno, va a jugar inicialmente su carta de huelga, así que pierde su turno. Esta carta se descarta. Le toca al jugador azul. El jugador azul, como les dije, tenía varias cartas de popularidad y una carta de prestigio. Vamos a jugarle prestigio para un poco explicar cómo funciona. Con ella puede construir cualquiera de sus edificios y además, en cuanto la usa, avanza en el track de prestigio 4 puntos. Así que coge una ficha morada y va a construir, como no tiene nada morado, va a comenzar a ir hacia el lado de aquí morado. Pone acá su edificio y puede construir cualquiera de estos edificios. Como él quiere seguir jugando un poco al prestigio, porque este le va a dar 4 puntos de prestigio y los edificios de más estatus también le dan prestigio, va a jugar un edificio de 4. Construye un edificio de 4 y ya se le resta 4 menos 4. No tiene que poner ningún huevista en el rabal. Y además acá dice algo, esta carta se llama el Gran Metro. Escoge un tipo de edificio, ganas un punto de victoria por cada edificio de ese tipo que tengas en el tablero. Entonces él va a escoger qué tipo de edificio tiene. Tiene el edificio de 4, que es el que tiene mayoría, entonces coge ese edificio y acaba de poner incluso uno ahorita, así que aplica este efecto. Escoge un tipo de edificio y va a ganar un punto de victoria por cada uno de esos edificios. 1, 2 y 3 puntos de victoria. Y comienza a puntuar ya este jugador, 3 puntos de victoria. Eso es lo bueno de las cartas de prestigio, que te ayudan a puntuar. Todas las cartas de prestigio tienen alguna forma de ganar puntos de victoria. Algunas te dicen directamente que ganan los 3 puntos de victoria, pero en este caso es una eligiendo los tipos de edificio. Y listo, se juega esta carta. Ahora le toca al color rojo, voy a mostrar un poco sus cartas de popularidad, para ver cómo funciona esto. Las cartas de popularidad, como les dije, tienen 2 espacios. Puedes jugar a esta parte, que es la construcción simple, para ir construyendo, o en su defecto puedes jugar el evento. El evento dice que coges 2 fichas de influencia de la reserva y la bomba la avanzas más 2. ¿Para qué te serviría coger fichas de influencia? Pues para poder comprar estas cosas de aquí. Entonces él, en vez de construir, va a usar su efecto, el evento. Entonces juega el evento, coge 2 fichas de influencia de la reserva y la bomba más 2. Listo, descarta la carta. Coge 2 fichas, no es que coge 2 y descarta una, no, coge 2 de frente sin ver. Y, a ver, ya tiene más. Aquí tiene barco, y tiene esto de aquí. Oye, tiene las 3 diferentes. Y además el track de bomba avanza 2. 1, 2. Listo. Y ahora es el turno del jugador amarillo. El jugador amarillo juega su carta, va a jugar una carta de popularidad. Acomodó un poco sus cartas para ordenarlas, para hacerlo esto más rápido. Las cartas de popularidad, como les dije, tienen 2 textos, ¿no? Puede construir, perdón, y además tiene un texto, que puede ser un evento, o en este caso, como en ese evento, lo puede resolver en el momento. Aquí, con la construcción, puede construir sobre una ficha amarilla y un edificio de 3 o estatus 2. Pero acá en el texto dice, si ahora construyes un edificio de clase trabajadora, de estatus 3, coges una ficha de influencia de la reserva. Bueno, esto conviene, ¿no? Entonces, juega esta carta, coge una ficha amarilla, se viene por aquí, un edificio de estatus 3, 4 menos 3, 1, tiene que poner un huelguista, pero además coge una ficha de influencia, porque eso decía el texto de la carta, así que coge una ficha de influencia y listo.
Y listo, se acabó esta segunda fase de la primera época. Entonces ha llegado al final de la fase y se procede de la misma forma. Antes de llegar al final de la época, se hace el final de la fase. Como era el final de la fase, se cogía la bolsa negra, acá todavía quedan algunos meeples, y se metían todos los que estaban en el rabal. Luego se ponían tanto soldados como el número de huelguistas en las barricadas o el número de jugadores, según el que sea mayor. Como ahora el número de jugadores es mayor, cogemos 3 soldados y nos metemos acá a la bolsa. Y se saca tanto fichas como el número de inmigración hay, ¿no? La tasa de inmigración, que son 4. Sale 1, sale 2, sale 3 y sale 4. Y esto es tremendo. Entonces pierden prestigio todos los jugadores implicados en las barricadas. Él pierde 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y él pierde 1 punto. Recibe la carta de huelga el jugador que tenga más huelguistas. Así que la carta de huelga está por aquí. La carta de huelga laboral ahora la tiene el color rojo. Él será el siguiente primer jugador. Se asignan las cartas de prestigio. El jugador que tiene mayor prestigio recibe una carta de prestigio. El color amarillo coge su carta de prestigio. Y se comienza a repartir las cartas de popularidad. Las cartas de popularidad se reciben de acuerdo a las mayorías en los distritos, como lo había comentado. Pero ahora ya ha variado un poco, entonces empezamos. Como ya terminó la fase, ahora toca el final de época. ¿Cómo funciona el final de época? ¿Cómo se puntúa un final de época? Una vez que se han asignado todas las cartas y va a iniciarse la siguiente época, lo que se hace es puntuar de acuerdo a los edificios que se tienen. Pero se puntúan solo los edificios de los bloques completados y se comienza a puntuar bloque por bloque. Y la puntuación es inversa al estatus. Aquí les había mostrado el cuadro donde la puntuación iba, el estatus iba de acuerdo a las número de cúpulas, pero la puntuación, solo vean la columna de la izquierda, te da mayor puntaje a los edificios de menos cúpulas, porque son los edificios de clase alta, y así es como se puntúa al final de cada época. Entonces medio, basta con que uno se sepa las reglas, una sola persona y puede manejar el juego. Yo lo he jugado así, sabiéndome las reglas, y es como lo hemos manejado. Entonces comienzas a puntuar bloque por bloque que se hayan completado. Este sería el primer bloque. Se sacan los edificios y el color azul puntuaría un punto. Por este puntuaría 2 puntos y por este 3 puntos. Porque son de este vale 1 punto, este vale 2 puntos y este 3 puntos. Entonces sería 3, 4 y 2, 6. El azul puntuaría 6 puntos. Sería 6 y 3, 9 sería por aquí. Esto se devuelve al jugador azul. Y finalmente el amarillo puntuaría un punto. Un punto de victoria porque estos valen un punto. Como este bloque ya ha sido puntuado, se voltean las fichas dejando el cuadrado del color sólido a la vista. Siguiente bloque sería este. Se coge el obelisco y se comienza a puntuar. El color amarillo puntúa 4 puntos y este vale 2 puntos. 4 y 2 son 6 puntos más. Iría hasta 7. Y el rojo puntuaría un punto y este vale 3 puntos. 3 más 1, 4, puntuaría 4 puntos. Vuelve la mano y también se hace lo mismo. Este bloque puntúa. Amarillo puntúa 3 puntos y aquí 2 puntos, sería 5 puntos. 5 puntos sería 12. Rojo puntúa un punto y azul puntúa un punto. Finalmente este último bloque, amarillo puntúa 4 puntos, cada uno vale 2 puntos, sería hasta
16, azul 1 punto y rojo 3 puntos. Y así sería la puntuación, como se llaman los puntos de victoria al final de la época. Como aquí termina esta época y cómo se inicia una nueva fase con estas nuevas manos que recibió cada uno, con un nuevo jugador inicial, y se inicia nuevamente sacando una ficha de estatus, perdón, de inmigración, y poniéndola en la tercera fase, que es ya la segunda época, y se procede de la misma forma, jugando las cartas hasta el final de la fase y el final de la era. ¿Para qué sirven estas fichas de influencia? Con estas fichas, en cualquier momento en mi turno, yo puedo descartar estas fichas, si tengo dos de estas fichas, para conseguir una de estas tarjetas de influencia. Y esta me dará la cantidad de puntos de victoria que indica acá. Si yo la mantengo al final del juego, me dará 4 puntos de victoria. Adicionalmente, si yo tengo fichas de mi facción inicial, si he conservado esta ficha apartada de las demás, boca abajo, hasta el final de la partida, yo puedo puntuar 2 puntos adicionales si coinciden con mi ficha de influencia inicial. Es decir, esto está acá a mi costado, al final cuando conteo los puntos me da 4 puntos de victoria. Estas fichas iniciales, además de conservarlas y hacerme ganar puntos de victoria con las tarjetas de influencia, también las puedo utilizar de otras formas. Por ejemplo, la puedo utilizar si me falta una ficha para hacer la compra, puedo utilizarla y completar como una ficha adicional, simplemente como una ficha más, y ya la he perdido y ya no me serviría para el final de la partida. Otra forma que la puedo utilizar es porque cada una tiene diferentes efectos. Esta ficha de la realeza, si es de la ficha inicial y no la voy a utilizar ni para comprar ni para guardarla al final para puntuar más, la puedo utilizar para jugar un evento. ¿Cómo es esto? Las tarjetas de popularidad que tenían eventos, tú podías elegir o construir o usar el evento. Si te tocó como ficha de influencia inicial una corona y la quieres utilizar, la quieres gastar, la puedes gastar para esto, para utilizar esta tarjeta, su doble acción: construir y a la vez usar el evento. Lo que haces es gastas y listo. Esta ficha también te sirve si la has conservado, es la ficha inicial, y te toca un reconocimiento de prestigio, la puedes gastar para recibir los 3 puntos del reconocimiento de prestigio. Y finalmente, si tienes esta ficha como ficha inicial, la puedes gastar al momento que estás recibiendo cartas de popularidad. Cuando tú tienes esta ficha inicial, digamos que la tienes acá como inicial, y te toca recibir una carta de popularidad, tú puedes gastar esta ficha para recibir una carta de popularidad adicional, pero siempre manteniendo el número de cartas básico inicial de cada fase, que es 4 cartas. Entonces esto también se puede descartar si es que lo tienes en un inicio. Bueno, y finalmente eso es todo. Al final de la era, al final de la tercera era, se hace lo mismo, se hace la fase de revuelta, se cuentan los puntos y se iniciaría, tendría que iniciarse un nuevo turno, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Se cuentan todos los puntos de victoria y además en la revuelta, el jugador que iba a recibir la carta de huelga ya no la recibe, sino pierde tantos puntos de victoria como dice la tarjeta. La tarjeta te hace perder 4 puntos de victoria si es que estás en la parte negativa del AUK de prestigio, o 2 puntos de victoria si estás en la parte positiva de prestigio. Asimismo, si vas a recibir una carta de prestigio, en vez de recibir la carta de prestigio, lo que haces es puntuar 4 puntos de victoria. Y al momento de recibir carta de popularidad, en esa fase ya no recibes la carta de popularidad, sino por cada mayoría que ganes, porque las cartas de popularidad se asignan por cada mayoría, recibes un punto de victoria. Entonces comienzas a comprar las mismas mayorías, pero en vez de recibir cartas, vas recibiendo puntos de victoria en el conteo final. Se puntúan los bloques de la misma forma, los bloques que están completados, se comienza a sacar los obeliscos y se comienza a puntuar para terminar de avanzar. Y además los edificios que han quedado solos, en la última época, en la última puntuación, cada uno de ellos vale un punto, independientemente de su estatus, cada uno de ellos vale un punto de victoria, todos los edificios que haya construido en el final de la época 3. Y las fichas de influencia que no hayas gastado, cada 3 fichas ganas un punto de victoria, por 5 fichas ganas 2 puntos de victoria y por 6 fichas ganas 3 puntos de victoria. Finalmente, el jugador con más puntos de victoria es el ganador de la partida. ¿Y para qué servía este track? Que es lo último. Este track sigue avanzando
y cuando llega a la corona, lo que se hace es todas las tarjetas de corona que no se han utilizado, se descartan. Cuando llega al símbolo del barco, todas las tarjetas con símbolo de colonias se descartan. Y cuando llega a lo del personaje, se descartan todas las fichas de personaje. Pero además, este valor indica que ya estamos en la anarquía. ¿Y qué es lo que pasa en la anarquía? Bueno, en la anarquía hay unas condiciones especiales. Si el track ha llegado a la anarquía, todas las fichas que se han adquirido, todas estas fichas que se han adquirido, que cada jugador las ha adquirido, se descartan inmediatamente. Y además, en las próximas puntuaciones, como supone que ya hay una anarquía, en las siguientes puntuaciones ya los puntos de victoria que se ganaban por edificios en los bloques construidos, en los bloques completados, se invierten. Es decir, ahora sí va a valer de acuerdo a la cantidad de puntos. Un edificio de clase alta te va a dar un único punto de victoria. Y un edificio de la clase trabajadora, de la baja, renta baja o de clase trabajadora, todos te van a ir dando más puntos. Este va a dar ya 4 puntos de victoria. Al momento de la anarquía, solo en el momento de la anarquía, esto vale ya 4 puntos de victoria. Y para eso sirve este track que está acá. Bueno, eso es todo el juego. Si tienen algún comentario, alguna duda, no se olviden ponerlo acá abajo si se ha pasado algo. El juego es bastante temático, a mí me ha gustado mucho. Cada acción, si se dan cuenta, tiene que ver con el tema, con el juego. Bueno, eso es todo en relación al juego. Como ven, el tema está bastante metido en las acciones, en las tarjetas. Es muy, muy, muy interesante eso. Se vive mucho, se siente mucho. Hay muchas reglas, muchos detalles, sí, que basta que uno se lo aprenda para que guíe todo el juego. Eso es muy importante también. El tema gráfico también es bastante bueno. A mí me ha gustado mucho los textos, la ambientación es bastante buena. La cantidad de componentes, hay mucha madera y eso me gusta mucho. Hay mucha madera, muchos componentes, bastantes fichas. Pero lo que sí no está bien es el tamaño de estas tarjetas, ¿no? Estas tarjetas no sé qué tamaño son. He visto que hay unas que coincide el ancho, pero no el largo. O sea, tendrías que comprarte las tarjetas y cortarlas. Y eso va a fregarla, ¿no? Porque esto cuando lo pones acá, sobre todo en mesa, vas a tener que meterle uña para levantarlo. Se hace todo un problema, lo vas a acabar doblando. Y no me gusta mucho eso. No me gusta mucho del juego. Por lo demás está bastante bien acabado, está bastante bien hecho. No es tan complicado, no es tan profundo, no, se juega rápido. Una vez que ya sabes las reglas, que las tienes que dominar, eso sí. O sea, lo complicado son las reglas. Pero el juego, a partir de la primera ronda, termina la primera fase, ya has comprendido cómo es la dinámica del juego y fluye continuamente. No hay mucho AP, no hay mucho que pensar. Y eso es lo bueno del juego. Me gusta mucho, me ha gustado bastante. Repito, la parte gráfica y la mecánica. Cualquier duda, cualquier consejo, cualquier comentario, no olviden ponerlo aquí abajo. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video si les ha gustado. Y ya saben, dense una vuelta por el fanpage y también por Instagram, donde pongo algunas fotos de las partidas o de los componentes de algunos juegos. Gracias y chao. Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y chao.